Nosotros hemos tenido acceso al piloto del programa y te puedo decir que hacer el programa con una persona totalmente escéptica, con temas y de espiritismo y todo eso, es muy difícil. Hola, bienvenidos al Diario de los Difuntos Deluxe. Hoy tenemos con nosotros a una persona que no cree en los espíritus y no cree en médiums. En definitiva, usted no cree en nada. No me creo nada. No me creo ni, vamos, no me creo ni que ahora mismo esté aquí. Porque ahora mismo podría estar en Madrid, por ejemplo. Hombre, evidentemente estamos en Madrid. No me lo creo. Bueno, da igual. Usted ha accedido a que nuestro médium conecte con un familiar suyo, en concreto su tía. Que no va a conectar con una mierda. O sea, vamos a dejarnos ya de tonterías. No va a conectar con nadie. Va a poner una voz ridícula, yo no voy a pedir voz idiota. Bueno, de más idiota que la que ya tiene, y va a decir que conecta con mi tía. Y hola, soy la tía de este y tal. Esto es una mierda. Es como si yo pongo la voz grave y digo que soy Frank Sinatra. Pero por favor, ¿qué? Esto es ridículo, ¿no? Yo así en este plan no sé si voy a poder concentrarme, ¿eh? Venga, apoya la voz de mierda y que veamos todo lo tonto que eres. Venga, a ver, ya, venga. ¡Ay, que me posee el espíritu! ¡Venga! Por favor, intente poner ya esa voz, que lo voy a mandar con la... ¡Venga, no, pon la voz de mierda! Ganas. ¡Déjale! ¡Pon! ¡Ay! ¡Ahora soy tu tía! ¿Qué? ¿Lo decía o no? ¡Ahí está, la voz de mierda! ¡Venga! ¡Ay, cariño! ¡Eres mi sobrino preferido! ¿Pero qué sobrino preferido? Si yo con mi tía me llevaba fatal, que se le robaba las vueltas. ¡Sí, sí! Venga. Pues cada vez que me descuidaba un momento mi ropa interior, mira que te la ponía. ¡Ay! ¿Sigues robando ropa interior de mujer para ponértela debajo de la tuya? Bueno, eso es completamente incierto. O sea, yo no le he robado... No, quiero decir, yo, mi tía no está muerta. O sea, no está viva. O sea, no, vamos, no tengo tía yo. No, soy huérfano. A mí me han criado unos monos. ¿Sí? En una selva. Sí. ¿Sí? ¿Qué hace? ¿Sí? ¿Qué hace? Sí, ¿qué hago? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? ¿Esto qué es? ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Esto no... ¿Qué es eso? Pero esto no... Esto me lo he comprado yo, ¿eh? ¡Quítamelo! ¡Mentira! ¡Se lo ha robado tu madre! ¡Que no! ¡Que esto me lo he comprado yo! Y además, diga lo que diga mi tía, yo no me estoy hormonando. ¡Ay! Bueno, y hasta aquí otra edición del Diario de los Difuntos Deluxe. Si quieres venir a reventar nuestro programa, ya sabes, te esperamos con los brazos abiertos. ¡Me acepta! Te juro que no sé cómo lo he hecho ahí. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!